muéstralo, muéstralo. Fargo chino. La fuerza. Compañero cogiendo barco, barco amarillo. Ahí están los compañeros, tienen que manejar. ¡Vete, compañero, barco! Miren, estamos en alta mar. Alta mar. ¡Compañero! ¡Entralo ahí! ¡Este perro que cogió! Queda duro porque el viento está muy fuerte. Compañero, acaba de coger otro pargo. Mírelo. Pargo amarillo. ¡Esa! ¡Es bastante! ¡Grande, grande! ¿Se encuentra bueno? ¡Un kilo! ¿Con quién es la mano? Está el mar agresivo, donde estamos cogiendo estos pargos amarillos. Esto es un lugar de un punto de pesca que conocemos. Muy poco lo mostramos para que no somos los únicos pescadores del lugar. Pulpo. ¡Muéstralo! ¡Ostrillo! Gran pulpo que acaban de coger los compañeros. ¡Está bueno! Un gran pulpo. Ya se van acercando que... para ver si podemos para otro lugar. Un rato estar aquí ya. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué? Pulpón, señor pulpo, tú, ¿cuántos pargos cogieron? Dos. Uy. ¿Cuántos pargos? Dos. Dos pargos. Está bueno. Está bueno, está bueno el pulpo, está bueno. También este está bueno también, ¿ves? Mostrillo. Esa la vez pasada nosotros la dejamos aquí. Ajá, de los rojos. Nosotros la dejamos pero no estaba. Pero ahora se veía así como, pero había unos peñones adentro que estaban como limpios. Pero yo lo toqué con el gancho así, no estaba. De pronto es que está en la calle porque no se veía así tan vieja la calle. Está buscando comida. La calle. Está en la calle buscando comida. Eso, buscando comida. Regresa más luego porque ellos demoran mucho en el lugar que habita. ¿Se lo voy buscando comida? Este iba caminando. Estaba andando por ahí. Está bueno. Este sí estaba en la cueva. Este estaba en la cueva. Sí, este sí estaba en la cueva. Este es muñecote. Cangrejo moro. Sí, cangrejo moro. Cangrejo moro es el colorado. Para que la... Y la presa. Mira. Mátelo. Pargo lindo, un pargo amarillo. Hermoso. Sí, compañero, muestra los pargos suyos. No te dije yo que en ese lugar había pargo amarillo. Está, ya está la pesca del compañero. Sí. ¿Ya veis? Entonces, compa. Dando la presúa. La presúa. La presúa.
grúa. Y el hombre con su antifaz de moñito. Compóngase que lo vamos a voltear. Bueno, aquí los compañeros ya se están subiendo porque vamos a cambiar de lugar. Vamos a ver qué más encontramos más adelante. Pura presa. Ahí está. Yo sí le hice emboscada y dije, no te vas a quedar. Está bueno, está bueno. Con huevo. No te comes huevo. Mejor con huevo. Mejor que un huevo de gallina. Mira el nubarrón que está formando el viento que viene por encima. Todo está del otro lado. Mira, nubarrón. Y el solesiano. Ah, bueno, solesiano. Yo vi el cangrejo moro así, yo dije. Sí, está bueno. No, yo vi el cangrejo moro y tú venías así, iba así. De todas maneras no se quedaba porque lo veía, lo cogía todo los pies, porque todos te íbamos así. Yo había visto el cangrejo moro y dije, ¿quién es que está el mal? Está el pin. Sí. Mostriño. ¡Sáquenle! Thank you.
hasta el momento. Esto es lo que hemos cogido el día de hoy. Estoy esperando a los compañeros para ya para retirarnos. Llevamos unos cuantos pulpos, un pargo, un cabo, aquí le llamamos Cabo Martín. Miren los pulpos como cambian de color, la pigmentación que está en su cuerpo se logra notar un poco como se muestra la eso, cómo se ve, cómo hace su cuerpo. Miren acá cómo cambia de color. Miren cómo cambia de color. Bueno, esta es la pesca que llevamos hasta el momento nosotros. Estoy esperando a los compañeros para irnos. ¿Oíste nada? ¿Oíste ahora? Pulpeque nada más.